Bueno, mi gente, estamos aquí desde Residencial Luis Llorén Torres. Mi gente, no es que el doctor Rodríguez dejó la lucha libre para bocear nada de esto. Estamos aquí con mi hermano, mi amigo José Carita López. Saludos, Carita. Entendí, hermano. Estamos aquí con él, parte de las actividades de agosto. Lo vimos aquí, lo vimos en la Fundación Son Campeón. Pero estamos aquí para un mensaje completo, porque nuestro team es de campeones y nada más y nada menos que un campeón del Señor, de Jesucristo, de la vida, también del deporte, Carita López. Mensaje para la niñez, para la juventud en esta Navidad, Carita. Sí, verdaderamente estamos muy contentos. Gracias por la invitación a tu programa. A la que contento, ¿verdad? Porque estamos aquí en Llorén Torres de nuevo, ¿verdad? Un poquito de por gracia, por gracia hemos recibido. Amén, de hecho, amén. El Señor Jesucristo, ¿verdad? Soltando a los jóvenes que dejen la calle, que vengan a los gimnasios, que busquen del Señor. ¿Verdad? Y se apaga que busquemos del Señor mientras puede ser hallado. Este es el tiempo de buscar del Señor Jesucristo. Y tengo un hermano más aquí en Llorén Torres. Ignacio de boxeo aquí, que este complejo, ¿verdad? Y que río. Hay pesas, hay boxeo, hay baloncesto. Hay de todo aquí. Aquí hay de todo. Hay de todo. Y Quique Río es un, ¿verdad? Un ex dirigente de este servidor de Fray Rodríguez, el doctor Rodríguez, mucho antes de pensar estar en la lucha libre y en todo. Así que, Carita, tuviste un encuentro con Jesucristo. Así que háblanos un poco de eso. ¿Qué te hizo cambiar del hombre natural a este hombre ahora espiritual? Mira, lo que está pasando es que hay caminos que al hombre le parecen, ¿verdad?, de bien, pero eso fue el fin de muerte, esta es la palabra. Pues porque sin Jesucristo no podemos hacer nada. Yo pensaba que mi meta era ser campeón mundial, ¿verdad? Esa es mi meta, siempre me propuse en boxeo ser campeón mundial. Y luché, luché, hasta ya lo logré. Pero lo logré en la sexta oportunidad mundial. Wow. Pues la sexta oportunidad, cuando yo en la quinta le decía, yo verdaderamente tú existes, yo quiero ser campeón mundial. Yo visité una iglesia en Trujillo Alto, allá en nuestra iglesia, Jesucristo fue andando vacía, levantando el caído. Los pastores Ana Becerril y el pastor Samuel Rivera. Hace 8 años atrás de eso. Visité esa iglesia, empecé a visitarla, porque conozco a Ana, porque Ana es la esposa de Chuel de León, fue un crucero, y madre de Chuel de León Jr. Entonces, pues yo la conozco de muchos años en la calle. Cuando yo la veo allí, que está pastoreando, pues no es lo mismo que te dicen. Cristo vive, tú ves una transformación de una persona. Lo de frente, claro. No, cuando no era, tuve una persona que tú la conocías que era usuario de droga, que era loca, que era peleadora. Este es el testimonio de frente. Exacto. Cuando tú ves eso, eso, wow, choca a uno, ¿eh? Y ahí yo empecé a esa iglesia, ¿verdad? A recibir palabras y a tener un trato con Dios. El negocio que yo hice con Dios fue este, así como Jesús hizo el negocio con el Señor Jesucristo. Dios. Si yo tiro esta moneda, ¿verdad? Y y las monedas las hacemos ahí de todos lados, toda la área que está mojada, pues voy a servir. Yo hice ese milagro. No, ahora, si las monedas se mojan y el terreno no, ¿verdad? Dios, Gedeón negoció con el Señor Jesucristo. Yo negocio con el Señor Jesucristo. Yo también. Es el mensaje que estamos llevando. Señor, si tú me traes lo que me logras de que yo sea campeón mundial, te voy a servir. Y el Señor abrió esa brecha para esa para campeón mundial. A pesar de todas esas cosas, yo me aparté de eso. Porque vino, ahí voy a ir peleando. Juro. Dije yo, pero ya sí, yo me había atado con los dichos en mi boca. La diferencia es que ahora tú peleas con las fuerzas espirituales. Amén, también. Dios. Pero cuando en cuanto a la promesa del Señor Jesucristo, yo me hice campo mundial. Y dime, me olvidé, voy a seguir peleando. No gané una pelea más. Hice 4 o 5 peleas más y no gané ninguna. Además, las últimas 2 me noquearon. Señor, tú cogiste todo bien en serio. Wow. Me rendí a los pies de Cristo. Porque Cristo es algo especial. Amén. Cristo es especial. Te pregunto, Carita, ¿qué estás haciendo por la niña? Aparte de la y te agradezco que confíes en el proyecto de ser un campeón. Amén. Está con nosotros y pronto vamos a tener una actividad tan grande para la gloria de Dios, para trabajar con los jóvenes. Porque sea un campeón, ustedes son campeones cuando siguen el consejo verdadero, el que debe ser, ¿verdad? De un joven, un niño, de orden, ¿verdad? De educación, de calibre, de deporte, la gloria de Dios. Y también cuando usted está con gente como Carita López, el doctor Rodríguez y todas esas personas que ustedes han visto año tras año durante estos 9 años como campeones, aquí en Sé un Campeón. Carita, palabras finales para aquellas personas que están viendo esto, pero que todavía no conocen del Señor. Quiere decir una oportunidad. Muchas veces probamos tantas cosas. Probamos que si los brujos, que si aquellos, de los collares. Que vela. Vela. Mira, pero ven de Cristo. Yo le garantizo que Cristo no nos va a fallar.
ponga a Cristo en el centro de su hogar, ponga a Cristo en el centro de su familia, ponga a Cristo en el centro de su vida. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese es el primero, lo que tú verás, ponlo a él y lo demás llega por añadidura, dice la palabra, pues busca de él. Y en este fin de año, cero va al aire. Ah, importante, sí. Muy importante. Cero va al aire y buscando a Cristo, Señor Jesucristo. Bueno, aquí estoy contento, mi gente. Este lugar, este lugar aquí, corrijo, fue el lugar donde yo empecé, no solamente a luchar hace muchos años, sino donde me crié, donde jugué béisbol al lado, que hay un parque de pelota, ¿verdad? Y los recuerdos invaden mi sentimiento, una cosa brutal, desde que entré por ese complejo hacia acá. Ya lo habíamos hecho en agosto, creo que fue lo de los recortes, la actividad del Back to School. Estamos de regreso en Navidad, así que un placer, como siempre, un hermano, un amigo, José Carita López, humilde de corazón. Por ahí está Ponce, que le envío saludos. Mi primo Javi también, que entrena contigo aquí. Oye, Carita, ¿te atreverías? ¿Qué edad tú tienes? ¿Se puede decir? Seguro, 43 años. A los 43 años, ¿te atreverías a meterte a la lucha libre? Pues yo te entreno para la lucha libre y tú me entrenas para el boxeo. Yo trato de hacer un invento. ¿Qué tú crees? Me parece que yo... este campo no tengo nada en este campo. Tuviste el boxeo, pues yo... a lo mejor me atrevo. Pero la lucha libre... No para que yo estoy en, yo estoy casi, mate, 18 años, casi quitándome ya. Okay. 210 libras, imagínate. Okay. De chata voy yo, ¿verdad? Igualmente, yo desde el 2012 yo me quité. Bueno, mi gente, desde Llorén... José Carita López, Mr. Lucha Libre, el Dr. Rodríguez, pasó un campeón. La gloria es de Dios, ni una bala más al aire. Y recuerden, nuestra actividad de Navidad es del 15 de diciembre hasta el 10 de enero. Sé un campeón en esta Navidad. A nuestra cuenta, 50,086,982. Queremos llegar a más niños en esta Navidad. Así que ayúdanos a nuestro team. Se despide usted, Mr. Lucha Libre, el Dr. Rodríguez, con Carita López, que él dice que no, pero... le vamos a enseñar lucha libre aquí. Llévatelo, Luigi.